Hi, buenas tardes. Eli? Sorry, teacher, me Ah, uh, Don't worry, don't worry, it's okay. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. Okay. Poco caloroso. ¿Cómo um, it is hot. The weather is hot. El clima está caluroso, está caliente. ¿Está caluros? Sí. Hi Kenya, how are you? Good afternoon. Hello, good afternoon. Chef. I'm fine, and you? I'm really fine to see you again because you told me you were going to to sleep to rest today, and I see you here, so that's great. Me alegra de verte que. Ayer me dijiste que te ibas a descansar, pero me alegra de verte aquí. Hi, Irvine, How are you? Hello, I'm fine. Nice to see you again. You are at the park? Eh, uh, yeah, I'm in the hospital, but I right now I outside. Oh, I see. And are you okay? Yes, I, I only uh, estoy acompañando a mi esposa. Oh, you are with her. Okay, okay. Well, I hope the best for your uh, wife. Para tu esposa, espero que se recupere. Sí, solo es nada más. Ah, that's perfect. That's great. Hi, Omar. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Excellent. I'm sorry. Excellent. Oh, excellent. That's great. Thank you for answering me. Hi, Maricela. Nice to see you again. Hi, Maricela. Good afternoon. Oh, I cannot hear you. You are uh, with the with the microphone mute. Turn on your microphone and send it to microphone, si puedes. Hi Miguel. Good afternoon. Hi how are you? I'm um, very good. Very good. Nice to hear that. Excelente, me alegra oír eso. Okay. ¿Qué esperan para esta lección? What do you expect for this lesson? Para esta lección, quiero decir. Si alguien pudiera hablar voluntariamente, porque luego eh, para los ejercicios ya no va a ser voluntario. Eh, y así me decidí que que tengo mis escogidos ahí. ¿A quién le voy a preguntar primero? Entonces, este es el momento de hablar y contar lo que quieran hablar, mientras esperamos solo un par de minutitos más. o si pensaron en algo acerca de la lección de ayer. Yo sé que fue algo rápida, la verdad, pero es que en esta semana tenemos que ver dos eh, partes, dos secciones del curso, y es la única semana en la que vemos dos, entonces es un poco más apresurada esta, pero, pero sí, creo que ayer vimos al menos una introducción y hoy vamos a despejar bastantes dudas y terminar de ver cómo se deben los temas de ayer. Marisela, ¿me puedes oír? Eh, estoy teniendo un problema con la señal del Inter. Ah, ok, I comprehend, don't worry. Porque no le había, no le escuchaban nada. Ah, de verdad. Bueno, eh, sí. de todos modos sabes que la lección queda grabada, pero sí sería bueno que siempre te quedes en la lección, en la clase, aunque estés teniendo sí. problemas, y luego la puedes chequear otra vez. Okay. ok thank you for saying that ok si les parece para avanzar con el tiempo we are going to start right now I just want to say you that we are going to um, take list con lo que me decía ayer marisela de las, de las listas de las asistencias lo vamos a estar haciendo para nuestra comunidad comodidad perdón eh, como lo hicimos ayer Solo van a poner su nombre completo en el chat y yo estoy llevando uh -huh. un registro de todas las personas que lo ponen. Todavía no lo hagan porque todavía en, A lo mejor en un momento se unen más personas, pero sí tenemos que entrar, comenzar ya. Entonces yo les aviso cuando pongan su nombre y eso sería todo. No voy a estar pasando uno por uno. Ok. Ok, okay perfecto. So let's begin. So yesterday. We were talking about topics like uh, well the rules to start our lessons las reglas para comenzar nuestras lecciones y empezamos hablando de cumpleaños, de festividades, holidays on United States and also how to use the these structures the be going to ir a hacer algo uh, I am going to do something. Do you remember it? Yeah. Okay. Thank you. Thank you for saying that, Irvin. Well, we were talking that to use, I mean, to to talk about the dates. Para hablar de las fechas, we have to change the cardinal numbers and ordinal numbers. Pasar de uno, dos y tres a primero, segundo y tercero, porque los ingleses hablan de esa forma, los estadounidenses, las personas que hablan el inglés hablan al respecto de las fechas de esas formas. Nuevamente les repito, yo sé que ayer fue como un poco muy rápido porque que me llevé bastante tiempo en la introducción y luego estábamos viendo un poco rápido los temas. Ahorita vamos a aclarar todas sus dudas y en esta lección les voy a pedir que participemos un poco más que ayer, para eso yo los voy a motivar un poco, les voy a preguntar. A tal persona y a esta persona. Oye, eh, ¿qué opinas de esto? Por ejemplo, for instance, or for example, I would like to ask to Omar what do you remember from the lesson of yesterday? ¿Qué recuerdas de la lección de ayer? Eh, la aplicación del going, going to, to yes exactly thank you for that exactamente eso es entonces me alegra ver que, que haya como que se que esté en el ambiente todavía lo que estuvimos viendo ayer y ahorita vamos con un repaso más fuerte entonces primero con lo de las fechas que era la primera lección the first lesson how to talk about dates and what the lesson specifically talks about the birthdays los cumpleaños pero en, sí, eso es solo un ejemplo. Nosotros no es necesario que nos reduzcamos solo a los cumpleaños, sino podemos hablar de más fechas, de eh, aniversarios, de celebraciones que se hacen, por ejemplo, en todo un país. Entonces, para eso es muy importante tener claro lo de las fechas. So, starting again, or getting, going back to the cardinal and ordinal numbers, esto es lo que le decía que se los quería explicar mejor ahora, y, y aquí lo tengo. Vamos a verlo. So, the cardinal number it is like a, the normal way, the normal way to say it, la forma normal, la forma estándar, que va desde 1 hasta, hasta el infinito, entonces, o cero también. El cero es igual en cardinal y ordinal, por eso no lo vamos a tomar en cuenta. Y también vamos a ver desde el 1, básicamente hasta el 31, porque es el máximo día en el que puede llegar un mes. The months are going to, to be up to the 31, 31st, I mean, 31st. Y luego no hay ningún mes que tenga 32 días, ¿verdad? Entonces, lo más importante ahorita es ver del 1 hasta el 30, 31. Well, so to, to see the difference, to know the difference between these both numbers, para notar la diferencia entre estos dos tipos de números, es muy sencillo. En, Bueno, esto es un símbolo internacional, si no estoy mal, el círculo, la par del número, que indica que el número es ordinal, pero en inglés también se le suele poner el TH, o un AST, ND o RD, para first, second and third, y las TH para los demás números. Es como en español que ponemos, por ejemplo, el 1, y en pequeño arriba, RO, que quiere decir primero o 2 y do que quiere decir segundo. Entonces es lo mismo en inglés. Podemos encontrar esto, este círculo o podemos encontrar en este caso, como es el 1 para first, el 1 y ST. Así podemos diferenciarlos. Para las fechas siempre, 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 siempre vamos a usar la forma ordinal. Siempre vamos a decir first, second, third, fourth, fifth, sixth, a menos que estemos hablando de otras cosas, usamos los números cardinales, pero de lo contrario, son los ordinales, con las fechas. Aquí es una pequeña tabla que he hecho como para compararlos. La verdad es que no son muy complicados. A la mayoría solo se le agrega la th. We just have to add the th at the end of the normal number. Solo tenemos que agregar la th al final. Eso es sencillo, excepto con algunas. ¿Cuántas excepciones? Hay unas pequeñas excepciones a la regla. Entonces... For the first one is going to be first, second, third, luego en el 4 se queda igual, 4, y solo se le agrega la TH. En el quinto, se quita la V y la E, se cambia por una F y se agrega TH. Y en el 9 se quita la E, pero esas son solo, bueno, se podría decir que first, second y third son como una regla en sí, entonces los especiales serían 5 y 9, nada más con esos tengan cuidado. Con los demás solo se agrega TH para todas las decenas. Esta es la decena del 0 al 10 y también va para la del 20 al 29, from the 30 to the 39, from the 40 to the 49, del 30 al 39, del 40 al 49, todas, 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 excepto la del 10. Para la del 10, no vamos a decir 10 eh, first o algo así, o 10 second. En este es el único caso en el que al 1, 2 y 3 de la decena le vamos a agregar la th como si fuera un número normal. Entonces, así yo puedo hablar about the 7th of July, um, about the 10th of September, and I can say any date using this rule puedo hablar de cualquier fecha usando esta regla vamos a ver un poco más de eso esta es la estructura que vamos a seguir y es la misma que está en, en el material que tenemos es como un patrón para hacerlo más claro lo podemos sería bueno que si lo pudieran anotar o tomarle captura y luego repasarlo para solo tenerlo en la mente why por qué Because there, then, I can say, puedo decir en mi mente, hmm, how do I have to use the English to talk about a date? ¿Cómo, ¿Cómo hago en inglés para hablar de una fecha? Y ya recuerdo la estructura, entonces lo hago de esta forma. Primero, va a ir el día de la semana. En inglés, contrario al español, en inglés sí se pone el día de la semana en mayúscula. You have to uppercase the day of the week. Tienen, tienen que poner en mayúscula el día de la semana. Luego, el día de la semana siempre va con una coma. Seguido le sigue el. Bueno, perdón por eso. Luego le sigue el mes. También va en mayúscula el mes. En español no, pero en inglés sí. Porque estamos hablando de algo, de un nombre propio. En inglés, por ejemplo, today. Um, today is Tuesday then a coma, como se dice igual en inglés, tanto en inglés como en español, then a coma, and then the month, July. Tuesday, July, luego el número del día en el que estamos, pero en su forma ordinal, hoy es 18, eso en inglés es 18, y en su forma ordinal, 18th. So, the date of today is going to be Tuesday, July 18th. Y luego solo agregamos el año si creemos que es pertinente para la ocasión, porque es verdad que a veces se entiende, digamos, estamos a mitad de año o algo así, no es necesario decirlo, pero luego estamos hablando de una fecha que pasó hace mucho tiempo, entonces es necesario especificar el año, depende del contexto. Entonces aquí ya es como más opcional, pero luego podemos poner of 2023, Tuesday, July 18th of 2023, y esa es la fecha de hoy. Y así es como se dice y se pronuncia en inglés. Up to this point, is everything clear? ¿Hasta este punto todo está claro? Yes. Okay, thank you. So, I would like to ask, um, let me see, Miguel, can you just repeat me the date of today, please? ¿Me puedes repetir la fecha de hoy, por favor? Miguel. Sí. sí, sí. Ah, perfecto, te perdí por un segundo. Eh, te preguntaba si me puedes decir la fecha de hoy, en inglés, por favor. En inglés, hoy eh, es... Mm. Wednesday el 18, ¿cómo se pronuncia? En, en ordinario. 18. Solo se le mm. agrega el sonido de TH, que es como poner la lengua con los dientes de arriba y soplar un poco. Es... 18. Y si eh, cada uno en su casa lo pudiera hacer también, tratar de pronunciar eso, es el mismo sonido del 3 o de... The. Entonces, eh, ajá, dale, dale. Wednesday, da. Wednesday eight, 18 eh, July de like, um, Si no recuerdas el año no hay problema, porque los años no. ya llevan números más grandes, ¿verdad? De miles y uh -huh. miles y eso. No hay problema. Ok, that's perfect. Thank you for participating. Gracias por participar. Claro que sí, solo recordate que pones primero, el, primero va el, el día de la semana, que lo hiciste, correcto, luego el mes y luego el número en su forma ordinal. Y hoy es martes, por lo que sería Tuesday. Wednesday means miércoles. El Wednesday significa miércoles, es el miércoles. Pero excelentísimo. Te agradezco y te aplaudo desde acá por tu esfuerzo. Gracias. Thank you very much. then just one example more please eli can you say me the date of tomorrow please la fecha de mañana yeah, uh, wednesday uh, july uh, 19, 19, uh, 2023 yes exactly just remember of the pronunciation of the number 19th with the th at the end but that's perfect thank you for participating you did it very well anybody else would like to participate alguien más por su cuenta propia quisiera participar en esto okay pero ver eh, super buenas notas en esos exámenes yo sé que la van a conseguir yo sé que la van a conseguir no de verdad yo estoy contento con el grupo que me ha tocado eh, obviamente sé que no es fácil eh, lo que estamos haciendo aprender inglés pero los veo que en verdad están eh, decididos entonces agradezco eso y por supuesto vamos a continuar then we also were talking about the the to structure and how to use it for each person cómo usarlo para cada persona, para eso teníamos el verbo to be, the verb to be, con am, um, are, is. Esto, eh, olvidé mencionarlo ayer, pero es para respuestas o preguntas, como sea que se quiera ver, eh, cortas, de sí y no. Y lo dice aquí en el accent objective, en el objetivo de la lección, que este tipo de preguntas o, o enunciados se hace para respuestas cortas. Si yo le pregunto, por ejemplo, Marisela, Are you going to watch a movie tonight? ¿Vas a ver una película hoy? Maricela lo que me puede decir es sí o no. Luego ya me puede agregar más información. Los salvadoreños solemos hacer eso, extender la historia, ¿verdad? Pero eh, no. El punto principal es que esa, respuesta, esa pregunta se puede contestar con un sí o con un no. De hecho, les quería comentar esto. Eh, yo no tengo ningún problema en que si yo les hago una pregunta, ustedes solo me digan yes or not. Para mí está excelentísimo y de verdad siéntense tranquilos conmigo de hacerlo. Pero en inglés sucede algo: cuando alguien en inglés les hace una pregunta y ustedes solo contestan yes or not, suele ser como algo corto o un poco seco, puede sonar. Entonces, eso está excelente. Por ejemplo, en un ambiente de confianza, como lo es este, como les dije ayer, que estamos para aprender y pueden hacerlo, con sus amigos, sus familiares, sus conocidos, pero por ejemplo, imagínense, están hablando con un jefe o algo así en inglés, sería recomendable que les contesten con, con un agregado. Por ejemplo, la misma pregunta para Maricela, ¿Are you going to watch a movie tonight? imagínense que marisela me va a decir que no no le gustan bueno, o lo que sea es un ejemplo entonces ella me puede decir no I am not I' not ese agregado es básicamente como extender la respuesta pero suena más cortés entonces solo es como un consejo y dependiendo de la situación en la que se encuentren lo pueden utilizar. Como les digo, aquí pueden contestar solo con yes or not, y para mí no hay ningún problema. Pero es como un consejo para ayudarles a ustedes. Ok, just, it was just an advice. Advice es consejo. Ok. Also, I would like to, I will suggest you, le recomendaría que si tienen su cuaderno, también puedan anotar estos pequeños tips, consejos que les voy dando, que ustedes crean que les pueden servir. Por ejemplo, cada uno tendrá sus motivos para aprender inglés. Tal vez a algunos les, les servirá este consejo, a otros no, pero queda a criterio de ustedes. Yo lo hago con tal de ayudarles. Excellent. So we are going to move forward. Vamos a avanzar. This is the video that we were we were looking yesterday, and it talks about this topic. The we're going to ir a hacer algo. Como les decía, en nuestro salvadoreño, eh, español salvadoreño es muy común hablar así. Voy a hacer algo, vas a hacer algo. So. Uh, oh, these were some examples that I prepared. <coughs> Excuse me. Estos son unos ejemplos que preparé sobre eh, las fechas. Eh, lo podemos ver, la estructura. Primero el día, first the day, then the month. Continue is the day, the ordinal form, and finally the year. Excelente. Para hablar de be going to, vamos a hacer un pequeño, pequeño repaso en poquísimo tiempo de esto. Eh, el tema para nada es el verbo to be, pero sí es importante recordar: para cada persona, para cada sujeto, para la primera, I es am. Para la segunda, eh, y singular, es are. Tercera, singular, es is. Y luego para primera plural y, se, y tercera plural es are. Eso creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Porque veo que ustedes eh, ya llevan una buena base. Y eso me alegra. Pero era un pequeño repaso. So, we are going to use this structure. We are going to follow this structure. Vamos a seguir esta estructura. In order to complete a sentence with the be going to form para decir una fra frase con la forma de be going to, de ir a hacer algo, andar a hacer algo. So first, we gotta place the subject, primero tenemos que poner el sujeto, puede ser un pronombre, yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, ustedes, o un nombre, María, eh, Juan, etc. Plus the verb to be, los que acabamos de ver, va a depender según la persona vamos a escoger uno de esos tres going to eso es arbitrario y es por eso que lo subrayé porque de toda esta estructura todos son como patrones excepto el going to ese sí es arbitrario ese siempre lo va, va, vamos a poner y no va a cambiar a menos que lo hagamos de la forma corta that we were that we were seen yesterday gonna pero es en esencia lo mismo les, les decía que es equivalente en cambio, las demás partes de esta estructura, they can vary, pueden cambiar, pueden variar. Plus, a verb, la acción que vamos a hacer o que alguien va a hacer, and maybe a complement. El complemento es opcional, a veces se puede omitir, a veces se entiende, eh, se sobreentiende la frase con los primeros elementos y no es necesario un, un complemento, y a veces sí, para agregar más información. So I would like you to participate more and I would like to ask for Kenya if she can ask me a question using the be going to form. ¿Si me puedes hacer una pregunta usando la forma de be going to? Ajá, que que usted me la haga say. a mí. Uh, are you Are you going to take a shower later? Okay, that's fine. Actually, I am not because I took it on the morning. En realidad no porque la tomé en la mañana. Muchas gracias por preguntar. Eh, y sí, correcto, la, la forma en la que lo dijiste está perfecto y esa es la estructura a seguir. Hi Slimak, good afternoon. How are you? Mm, I'm fine. Nice to see you again here. Okay. Ya que te uniste, podemos pedirte que por favor nos des un ejemplo eh, de una oración positiva, es decir, algo que sí, sí se va a realizar con esta estructura. Estábamos rápidamente contándote lo que hemos estado haciendo, viendo eh, las fechas y la estructura de be going to. So, I would like to ask you, please, if you can say a phrase, a sentence, using the be going to structure. ¿Sabes? Un, un sujeto, luego el verbo to be, que vas a usar para ese sujeto, que es... Lo vas a escoger de entre uno de estos, mm -hmm. going to, el verbo, y un complemento si fuera necesario, si tú quieres. Ok, um, María is going to... Go to the beach with your family the next week. I'm sorry. Going to where? At what place? Um, Maria is going to, um, going to go to the beach the oh. next week. Okay. Yes, that's correct. Thank you. Algo que he notado y me está pasando es que usamos siempre el nombre de María. <ríe> eh, <ríe> eso está excelente, excelente. Eh, y sí, el ejemplo está perfecto. María is going to go to the beach next week. That's perfect. Thank you for that. Eh, ahí en esos casos, si fuera un contexto que lo permite, es decir, un contexto no formal, no algo, no estamos en una super empresa o algo así podemos cambiar going to por gonna para que no se oiga tanto el going y go en ese tipo de frases, pero el ejemplo está excelente. Y como les decía, going to y gonna es, son equivalentes, entonces los pueden usar siempre que el contexto lo permita. Entonces, perfecto. Thank you for that, Slayma. I really appreciate it. En ¿Verdad lo aprecio? Ok. We are going to see Something else. The WH words. We were talking about this yesterday, but we just took a few things. Solo hablamos un par de cositas. Se los expliqué rápidamente que eran el equivalente a, a decir en español qué, cuándo, cómo, qué cosa, algo así. Eh, pero no tan a profundidad. No les dije, no se los compare Entonces, ahorita vamos a hacer eso. Estábamos diciendo que este tipo de oraciones, solo de going to, sin la palabra WH, sirve para respuestas de sí y no. Estamos hablando de situaciones no tan complejas, situaciones fáciles que se responden con sí y no, algo rápido, ¿vas a ir a tal parte? Sí o no, chévere. Pero estas palabras se utilizan para información. Cuando a mí me las enseñaron, les decían en mi colegio eh, WH questions or also information questions, preguntas de información. Porque en esto, si me hacen una pregunta de este carácter, yo ya no puedo responder con sí no, porque uno, o se queda fuera de lugar, o dos, es demasiado corto. Estas, re estas respuestas necesitan expandirse, aportar más información. En hierarchy words. So, at the left we have the words in English and then at the right we have the translation to the Spanish. A la izquierda tenemos las palabras en inglés y a la derecha su traducción al español. What es el equivalente a qué? Where es el equivalente a dónde? When ¿cuándo? Why ¿por qué? Who ¿quién? How cómo y how much cuánto. En inglés es eh, tal vez un poco más sencillo porque utilizan algunas para el mismo para varias cosas. Por ejemplo, why, aquí yo le he puesto por qué, pero también sirve para interpretarlo como para qué. So if I want to ask you, why are you learning English? Uh, for instance, Omar. ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Omar Ernesto, eh, este, guay, <coughs> eh, uh... se me como cómo decir se me daría interesante este idioma it is interesting for me i'm interested in the language estoy interesado en el idioma se me hace interesante <coughs> eh, si quieres te lo pongo aquí en el chat interesting es interesante y Language, ok, and everyone can see also that, uh, what I have placed in the chat, todos pueden ver lo que puse en el chat, interesting es solo la forma de decir interesante, es un adjetivo, that is interesting, eso es interesante, y luego esta pequeña oración, I will be interested interest in the language, interesado es interest, entonces para que puedan ir ampliando su vocabulario, ¿Tienes si alguna estructura para responder? Mm, eso es lo que les decía. Como estas, este tipo de preguntas requieren de más información, es, hay muchas más formas de responderlo. Hay muchos, pueden haber muchas razones. Por ejemplo, aquí puede ser de que lo que tú dijiste, que estás interesado en el lenguaje, lo cual me parece excelentísimo. O también otra opción, o alguna otra persona puede hacer porque quiere obtener un mejor trabajo, o porque era su sueño desde pequeño, porque otra persona se lo recomendó, entonces ahí ya entran más formas de responderlo, porque son preguntas de información, están más abiertas, en cambio las otras que veíamos antes, without de WH, sin la WH, son preguntas cerradas, que solo admiten básicamente o un sí o un no, o a lo mucho un tal vez que se cuela ahí, pero, eh, pero en estas sí, como son más abiertas, admiten diferentes estructuras para responder. Entonces este se, podría ser uno de varios ejemplos. Okay. Thank you. En ese caso yo le dije eh, Why do you want to learn English? ¿Por qué quieres aprender inglés? Pero también es el equivalente para decir ¿Para qué quieres aprender inglés? Entonces cuando querramos decir ¿Por qué? o ¿Para qué? Siempre vamos a usar why. why. Luego en cómo y cuánto es también algo sencillo que notar el inglés porque es la misma palabra pero se le agrega el adverbio much de, de cantidad. Entonces para cuánto how es como si yo le preguntara a Irving, how did you come to the hospital. ¿Cómo llegaste al hospital? Okay. y Airbnb me, me puede decir ah, vine en moto, vine en taxi, vine caminando etcétera y no sé le puedo preguntar eh, a kenia how much time do you have learning english cuánto tiempo tienes aprendiendo en inglés y kenia me puede dar su respuesta ah, this amount of time esta cantidad de tiempo, etcétera entonces, esto es algo genial que veo yo, un punto positivo, porque no tenemos que aprendernos otra palabra como si se hace en español, sino que es la misma agregándose el adverbio de much. Ok. Entonces, nuevamente repasando: what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, how, cómo, how much, cuánto. Estas palabras, esto no es tanto de la lección, pero como para que lo tengan presente por si luego lo ven, no son arbitrariamente exclusivas para usarse en preguntas. Yo puedo decir, hablar de, por ejemplo, de alguna razón, de, de alguien me pide una explicación, y yo le digo, el por qué, de, el por qué hice esto, why I did this, o. Quiero saber el porqué de tu actuar, de tus acciones. I, wanna know, I want to know the why of your actions. Como si fuera un objeto, así como lo hablamos en español. Entonces también pueden ponerse en otras partes de la oración, pero en este caso estamos viendo solo de preguntas. Solo para que no lo vaya a agarrar desprevenido después si encuentran una de estas palabras a media oración. Y digan, bueno, el profesor este del módulo me dijo que era solo de pregunta. No, se pueden encontrar también en medio de la oración. Pero ahorita solo lo vemos como pregunta. Y como pregunta, como les decía, está aquí al inicio. The WH word plus the verb to be plus the subject plus going to plus verb plus complement plus question mark. This is very important. Esto es fundamental a veces, bueno estamos, ¿a aquí no le ha pasado, estamos hablando eh, por, por ejemplo en chat, en whatsapp, y hacemos una pregunta y no ponemos el signo de interrogación, eso está bien porque es un contexto que lo permite, pero luego hablando en inglés, en inglés sí es un poco más necesario que se ponga el question mark, el signo de interrogación, así es como se traduce, en inglés solo se pone al final, este que tiene el punto abajo, no ponemos el que está a la izquierda de la oración. En ese sentido, es más fácil que en español. It is easier than Spanish. So, this is the, the structure to formulate a question with the WH words, with the information questions. So, if I want to know, si yo quiero saber, for example, ¿Cuándo va a ser el siguiente mundial? Imaginemos que yo no sé. Entonces, yo voy con un amigo y le pregunto, oye, ¿cuándo va a ser el siguiente mundial? Y estamos hablando en inglés. So, I will say, yo diría, when, porque estoy refiriéndome a, una, a un momento en el tiempo. Que estoy hablando de tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir tal evento? So, when. Luego, el verb to be. ¿Cuál de los tres voy a usar? Uh, ¿Cuál de estos tres voy a usar? ¿Por qué? Porque estoy hablando de una cantidad de tiempo. ¿Qué se, ¿En qué se puede convertir eso? Se puede tomar como que fuera una representación abstracta, un concepto, una cosa, lo que sea, y todo eso lo engloba it. It significa eso literal. Es como un pronombre mágico que lo absorbe todo. Entonces, yo puedo reemplazar en esa oración por it en vez de decir cuándo va a ser. Eh el siguiente mundial, el siguiente mundial yo lo puedo cambiar por it, por eso, cuando va a ser eso en vez de cuando va a ser el siguiente mundial, por eso es que yo uso is. Muy importante que, aunque yo sé que esto lo han visto millones de veces, porque es lo que más se ve en inglés, eh, tengamos muy presente con qué podemos reemplazar en nuestra oración el sujeto de lo que estamos hablando para utilizar el verb to be correcto. Luego, entonces, cuando, when, Is going. Eh, bueno, en este caso también se puede decir el sujeto primero. When is the next World Cup going to be? ¿Cuándo va a ser el siguiente mundial? Aquí tal vez los pueda confundir un poco porque si le meto be en la misma oración estoy usando dos verbos similares. Voy a, a ocupar un ejemplo más simple. Cuándo vas a comer pizza? When are you going to eat pizza? So, I am talking about the time. Quiero saber un momento en el tiempo cuándo. For instance, Suleima, ¿cuándo vas a comer pizza? When, porque quiero decir cuándo. Are, porque estoy hablando de ti y desde mi punto de vista tú eres en inglés you. ¿Verdad? Correcto. Entonces, when are you going to? Going to siempre sigue siendo arbitrario. Ese no cambia. Going to eat. Cambio este verb por el verbo que yo quiero. En este caso, comer. Y complement la pizza. Y no me olvido del question mark. ¿Me expliqué bien? ¿Me entendieron? Ok. I don't know if. Irving, no sé si Irving, me puede ayudar generando una pregunta con esto y queda a tu disposición como la quieras formular, de qué tema o lo que sea. Ok, ok, ver... You, what are you going to do before class? Yes, thank you. What are you going to do before class? Oh, I'm sorry, did you say before or after? Oh, sorry, after. Yes, after. after. Don't worry. And a mí también me pasaba cuando comencé a aprender el after okay. se confunde con antes en español. Okay. Sí, suele pasar y no se preocupe que es completamente normal. Luego uno se acostumbra con el paso del tiempo, así que no se preocupen. Eh, ¿Qué voy a hacer después de clases? Ok, perfecto. Y usó el, la palabra correcta: ¿Qué? So, he, he used what, que es la traducción de qué. Excelente. What are you? Eh, nuevamente cambió el verb to be por are, you, porque se estaba refiriendo a mí. En este momento yo era su segunda persona singular. Going to. El verb lo cambió por do, hacer, de ejecutar. Going to do after class. Y luego, eh, obviamente, ¿verdad? En, en la forma hablada no se dice el signo de interrogación, pero si fuera escrito, si me lo hubiera dicho escrito, lo hubiera usado. Excelente. Thank you for that. okay so this is the end. Oh, I'm sorry. <coughs> ¿Me pueden ver ahora? Yes. OK, thank you. Uh, My camera got disconnected. Mi cámara se desconectó por accidente, pero ya lo arreglé. Ok, entonces esto es lo más fuerte que teníamos para la lección entender la estructura, la gramática, cómo, el por qué, de dónde sale todo lo que estamos hablando. Ahora ya queda la parte más fácil, que es volver a ver los videos chequearlo un poco hablar de, de, de vocabulario de diferentes cosas holidays festividades cumpleaños eh, aquí veo que Kenia me dejó un mensaje yes let me see yes it is correct thank you for that Kenia gracias por eso eh, sí es correcto como has formulado la oración Where are they going to walk tomorrow? ¿A dónde van a caminar ellos mañana? Estás preguntando acerca de un lugar. A, a ti lo que te interesa es el lugar. Ya sabes que estás hablando de ellos. No necesitas preguntar quién. ¿Who? Ya sabes que son ellos. Ya sabes que es mañana. No necesitas preguntar when, cuándo. Tú estás preguntando where, dónde, porque es lo que no sabes. Entonces utilizas where, que eh, no sabes el lugar. Excelentísima mente. ¿Cómo has hecho la pregunta? Y te felicito. Ok. So, ah, and another important thing that I didn't mention, algo que no les mencioné, pero es muy importante. El be going to es para hablar algo, tiene unas características, que es para algo que no es tan seguro que va a pasar. Puede que sí, tenga la posibilidad, pero no es como 100% seguro. Y también que going to es para algo que está en el futuro, pero es un futuro muy próximo, muy cercano. Como lo que me decía Irving, after this class, después de esta clase, durante esta tarde, ¿qué es lo que voy a hacer? O para hablar del día de mañana, para hablar de un día en específico, pero que esté algo cerca. Si hablamos de algo más lejano, nosotros usamos will, pero ese es otro tema, ese es, eh, ¿es todo un mundo aparte solo dejarles claro que para hablar de algo cercano algo inmediato que va a pasar ya o mañana o dentro de poco pero muy poco ahí es donde usamos going to y para algo más lejano donde usamos will will me imagino que lo van a ver eh, en unos módulos después pero lo van a ver okay we are going to check again these videos Not because we don't know the rules, no porque no sepamos las reglas, sino solo para hablar un poco más de, perdón, oír un poco más de vocabulario. Okay, please pay attention. Y me confirman si se oye, por favor, y se ve. We can follow this formula to express the future we'd be going through. Yes or no questions is used in or is used session title Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Thank Birthday. You. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. A I'm so sorry. I'm so sorry. My mistake. Again. I'm sorry. Lo siento. Eh, les decía: ahorita les quiero preguntar si alguno no conoce estas palabras. Si hay alguna palabra que vean ahí y no la conocen, no saben su significado. anyone alguien waiter de okay ajá waiters waiters excelente okay. esa es exactamente me leí la mente la que les iba a preguntar porque me imaginaba que eh, podía causarles un poquito de problemas porque no se oye tan comúnmente waiters es camareros entonces, Philip aquí está diciendo, bueno, Angie le, le está preguntando, ¿verdad? Sobre todo el tema del cumpleaños. Y Philip le dice, sí. Y los camareros probablemente me van a cantar Happy Birthday, feliz cumpleaños. A mí es tan vergonzoso, embarrassing, es vergonzoso o penoso. Entonces, eh, Philip se va a vergonzar. Y aquí está la imagen. Me recuerda cuando... Uno está en la Pizza Hut y, y están cantándole a uno, ¿verdad? A veces es un poco vergonzoso. Entonces de esa situación está hablando aquí. The waiters, los camareros, are probably going to sing Happy Birthday to me. Me van a cantar feliz cumpleaños. Están vergonzosos. Thank you for that. Alguien más tiene alguna duda con estas palabras? Do you know what is what is exactly exciting? ¿Alguien sabe exactamente lo que significa exciting? Emocionado. Emocionado, emocionante, emocionando. Correcto. Thank you. So we have talked about everything here. I think it is clear. Okay. If we don't have questions, no tenemos preguntas, one okay, so just give me a second. We are going to look I mean watch Hi after this video. In this class you learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. When spoken, "going to" is usually going to sound as "gonna." Aquí habla un poco de la contracción, de reduction. "Going to" se cambia por "gonna." G -O -N -N -A, G-O-N-N-A. Gonna. Um... G O -N, N A es una forma más rápida de decir going to. <clears throat> Let's analyze the examples one more time. Are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. Go out es una forma también de decir salir, ir a pasear. Go out y en inglés es como muy lógico la forma en que usan um, los adverbios para modificar los verbos, en este caso out, out significa afuera, fuera de going es bueno, solo go es eh, andar, ir, entonces go out, andar afuera, salir. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's cafe. I would like to ask to Let me see who Hmm. Maricela, again, if you can help me, please. Hello. Okay, hello, Maricela. I would like to ask you if you can read these sentences, just the letter A's, solo las letras A. Eh, primero la de la izquierda y luego la de la derecha. Pero en la primera lo vas a hacer con going to. Y en la segunda con Gona. Si puedes hacerlo, por favor. Are you going to have a party? Okay, perfect. Are you gonna to go to a restaurant? Restaurant. 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 Perfect. Good pronunciation. Thank you. Thank you for helping me. And also Kenya, if you can do the same, si puedes hacer lo mismo, pero con las letras B. Primero el de la izquierda con going to, y luego el de la derecha con gonna. Please. No, I'm going to go out with a friend. Yes, we're gonna go to night este, Thank you. Como dijo que se pronunciaba el podcast go to así sí yes exactly gonna go to gonna go to gonna go to Nick's Café en... yo sé que puede ser como un poco confuso a veces eh, ya que ahorita estamos aprendiendo inglés empezando y luego diferenciar en el mismo idioma diferentes pero en este eh, es un nombre propio el café de Nick, en este caso está en español, entonces por eso se pronuncia Nick's Café, or not coffee, porque está escrito literalmente en español y eso se puede hacer y no hay ningún problema porque es un nombre propio y a pesar de cambiarse de idiomas, por respeto se tiene que mantener como es en su idioma original, por eso sí, qué sé yo, imagínense Estamos en un evento todos nosotros, nos invitan, digamos, a eh, toda la clase, a un evento en Estados Unidos y nos van a presentar, nos tienen que presentar como se dicen nuestros nombres en español. Entonces, así es en, en, con las demás cosas, con nombres de lugares, aunque ustedes estén hablando en inglés y hablen de un lugar que su nombre propio es en español, se dice como es en español. Solo hacer esa pequeña aclaración. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal. And if you watch your favorite TV program in English, you'll hear Gonna instead of Going to. So, I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. Okay, ese consejo que le está dando el señor de ahí es muy importante. Um, I know not always it's possible to make a complete English environment. Yo sé que no siempre es posible crear un completo ambiente de inglés. porque vivimos en una sociedad que habla español, ¿verdad? En el trabajo normalmente vamos a hablar español eh, con el vecino, pero si le pueden dedicar por su cuenta, metiéndose a YouTube, unos 5, 10 minutos por día, es un gran avance ver contenido en inglés, de su preferencia, lo que más le cueste a ustedes, o en alguna otra plataforma, o con otro medio, si tienen alguien con quien practicar, eso es excelentísimo, y por eso yo les invito, a que si quieren hablar de, conmigo de lo que sea en inglés, y mejor aún, aplicando los temas, yo estoy súper abierto. De hecho, voy a dejar unos minutos al final de, la, de esta clase para, para que alguien me diga si tienes dudas, eh, me lo puede decir. Pero sí, lo que dice el video, practicar, practicar, tanto escuchando como intentar hablarlo. A veces yo me desanimaba, les cuento mi propia experiencia, me desanimaba al iniciar aprendiendo, que no sonaba como un nativo inglés, pero obviamente no vamos a sonar así porque no somos nativos ingleses. Entonces no hay ningún problema que cometamos equivocaciones, pero sí lo importante es practicar y oír atentamente. Listen carefully how the English is spoken, cómo el inglés es hablado. Ir acostumbrando el oído, getting the ear used to the English, acostumbrar al oído para el inglés. Eso es muy importante. Ok. Holiday in US. Las festividades de Estados Unidos. También son importantes que se aprendan, incluso por cultura general, saber por qué Por ejemplo, Valentine's Day. January 1st. Valentine's Day. February 14th. Independence Day. July 4th. Halloween. October 31st. Thanksgiving. fourth thursday in november christmas december 25th miguel can you tell me your us holiday your favorite us holiday please me podrías decir tu festividad de estados unidos favorita por favor miguel antonio is halloween halloween okay Thank you. And why do you like Halloween? Por qué te gusta Halloween? Mm. Miguel? Eh, por los disfraces. For the customs. You can get customs. You can get dressed. Te puedes vestir. Mm for the for the customs customs excellent i'm going to write it here in the chat customs this or get dressed vestirse get dressed si no estoy mal thank you for participating i really appreciate it you to use the vocabulary to talk about your plans for this. No sea okay, we are going to end with, uh, I mean, we are going to finish with this video talking about the Valentine's Day. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Laguna's. We're not going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. Okay, if you can notice here, si pueden notar aquí, darse cuenta, está hablando tanto de las festividades en este caso de San Valentín como de bueno, la chica le estás preguntando cosas que requieren una respuesta más extensa, preguntas de información con WH questions. I don't know if someone can tell me when cuando is Valentine's Day. Si me pueden decir la fecha del día de San Valentín en inglés, por favor. In English, please. No. ¿Está so, bueno? ¿Alguien? Es um, febrero 14. Febrero 14. Yes, that's exactly the response. Esa es exactamente la respuesta porque estamos hablando de una fecha general que se repite todos los años el mismo día. Por eso ahí no ponemos ningún día de la semana. <coughs> ni ningún año porque estamos hablando de la repetición en general de todos los años. Eso se hace el 14 de febrero y lo dijiste excelentemente bien Suleima. Gracias. February 14th. Perfect. So let me see. Eli, can you tell me what ¿Do these words mean in Spanish? ¿Qué significan estas palabras con WH? Si me puedes decir el significado de cada una. The what, the how, where y who. What is qué Yes. Where is donde? Yes. How is. Quién? Ok. Y who is. Eh, ¿Cómo? Okay, Good. thank you. Thank you for participating. Yes, you were right excepting for one thing. Estabas en lo correcto solo por un pequeño detalle. Solo hacer un pequeño switch, un pequeño cambio entre how y who. How es como y who es quién. Pero okay. por lo demás, excelente. Y sí, o sea, tenés la idea y también es cierto. How y who se parecen y también why un poco porque son las tres cortitas. Entonces hay veces en que se confunden, a mí incluso hasta esta instancia me sigue pasando a veces de que how y who, porque son las que tienen tres letras nada más, y, y no, las otras son más largas, entonces se pueden diferenciar. A veces when se confunde con where, porque también son parecidas, pero solo es de practicar, de practicar, de practicar. Ustedes pueden seguir viendo estos videos desde la plataforma, tengo entendido. Pueden completar las lecciones, espero que vayan avanzando porque... Estas, por ejemplo, se van a cerrar este viernes. Entonces, lo que les decía, es importante irlas completando para que no se las vayan acumulando y no sentirlo pesado. Después, también si no pueden con algún ejercicio, me pueden decir a mí. De hecho, es justo para este espacio. Ya para finalizar, ¿alguno ha tenido alguna pregunta, algún inconveniente con los ejercicios de la plataforma o con los temas que he estado desarrollando? ¿Alguien tiene... Algo que le choque, que no le quede claro, lo que sea. ¿Alguno? No, estamos claros. Ok. Entonces, antes de irse, por favor, les pediría que pongan su nombre en el chat. Para el tema de la asistencia, si sí, yo llevo rápido, una disculpa, tenía que haberlo hecho durante la, la clase para no hacerlos quedarse más tiempo, pero eh, no lleva mucho tiempo, pues solo es poner su nombre. Gracias, gracias. Yo solo puedo agradecerles tanto por poner el nombre en el nombre del chat como su atención. Les digo que estoy contento del grupo que me ha tocado. Y estoy orgulloso de ustedes, del progreso que veo que ya llevan, de un trabajo detrás, y animarlos a continuar. Ok. Si ya todos lo pusieron, podemos abandonar la sesión. Bye. Okay. Bye. Thank you for being in the class. Have a wonderful day. Tengan un maravilloso día. Thank you. Okay, thank you. Bye bye.